Muy bien. Así está bien, Brigitte. Levántate, levántate. No te puedes rendir jamás, por mucho que vayas perdiendo. La lucha solo termina ya sea porque hay 10 puntos de diferencia, porque ha sonado el gong o porque tus hombros tocan el suelo. Yo sigo luchando, este es mi lema. La lucha solo termina cuando suena el gong. Hay que luchar hasta el final. Muy bien, muy bien. ¿Qué pulso? 120, 140. En media hora lo volvemos a tomar aquí abajo cuando termines. Enero de 2004. La luchadora Brigitte Wagner comienza a prepararse para el año olímpico. Y lo hace con esquí de fondo, entrenamiento de resistencia tras la pausa navideña. La luchadora, una de las promesas olímpicas alemanas, no está acostumbrada a este tipo de movimientos. Me tendrán que enseñar un poco la técnica. La preparación de los Juegos de Atenas exige grandes sacrificios. Lo que está claro es que esto no se va a convertir en mi deporte favorito, porque la verdad es que no me siento nada cómoda sobre los esquíes. Prefiero el snowboard y me gusta más el esquí alpino que el de fondo. La misma tarde, ejercicios técnicos. El entrenador alemán, Jürgen Scheibe, es el encargado de poner en forma a todas las categorías de la lucha femenina. No puede volver a ocurrir lo que nos ha pasado en la Copa del Mundo contra las chinas. Realizaban escapes sin los brazos. La estadounidense, a la que casi cualquiera puede voltear en el suelo, estaba tan tranquila. Parece como si estuviera leyendo el periódico. Solo mueve las caderas, pone aquí la pierna y aquí levanta los brazos, de modo que no hay nada que hacer. La lucha femenina será en Atenas por vez primera disciplina olímpica. Y Brigitte Wagner tiene muchas posibilidades de convertirse en la primera campeona olímpica de su categoría. El sueño de todos es el oro olímpico. Creo que si me siento bien, si no estoy lesionada, puede que lo consiga. Estaría muy bien lograr una medalla, aunque el hecho de participar ya es de por sí muy hermoso. Hasta entonces, tanto Brigitte como sus colegas no solo lucharán por la clasificación, sino también porque se reconozcan sus esfuerzos. Antes era una auténtica catástrofe. Nadie las aceptaba ni se ocupaba de su entrenamiento. Pero ahora llegan los frutos, al convertirse en especialidad olímpica. Lucharán por una medalla olímpica y gozan de gran aceptación. Brigitte Wagner acaba de superar una fase muy dura. En el verano de 2003, esta joven de 20 años tuvo una grave lesión. Se produjo una ruptura de los ligamentos cruzados en un combate cuando trataba de repeler el ataque de su adversaria. Tras meses de rehabilitación, ha vuelto a la lucha. Lo único que le falta es la seguridad de la que hacía gala. La verdad es que antes del combate estaba bastante nerviosa. Era el primer combate de entrenamiento tras mi lesión. Además, últimamente no son frecuentes los agarres. Por eso estoy muy contenta de haber hecho un buen papel. El siguiente combate será mejor. Empieza el cuarto asalto. Vamos, vamos. No es algo que les guste, pero los luchadores están obligados a someterse a un test de condición de casi 100 años de antigüedad. En él no solo se examina la resistencia del deportista, sino también su espíritu de lucha. Herrscher,
Publicidad para una modalidad deportiva que hasta la fecha no ha tenido especial repercusión mediática. Sesión de fotos para la página web y las tarjetas con los autógrafos. El mayor logro de Brigitte Wagner fue el convertirse en campeona del mundo en 2002. Empezó a practicar la lucha a los 7 años. En aquel entonces era un pájaro raro en un universo masculino. Cacha que entrenaba con los jóvenes, pero la verdad es que esto nunca me ha planteado problemas. Siempre me he llevado muy bien con ellos. En la escuela siempre prefería salir con los chicos que con las chicas. Por eso no me importaba entrenarme con ellos. Lo que más me fascina de la lucha es que entrenas todo el cuerpo. Hay que tener muy buena condición física, tener mucha fuerza mental y un gran control de las técnicas. Para la lucha hay que ser muy polifacético. Además, viajo mucho por el mundo y conozco a mucha gente. Esto también me parece fascinante. Alemania, Alemania. Marzo de 2004, torneo de clasificación olímpica en Túnez. Es una de las dos opciones que tiene Brigitte para poder representar a su país en Atenas. Participan luchadoras de 38 países, todo un récord. Si logra una de las tres primeras plazas, podrá realizar su sueño. Primera prueba de fuego antes de la competición. La balanza. 48 kilos y ni un gramo más. Algunas atletas tienen que luchar antes de la competición para liberarse de 5 kilos e incluso más. Hay que restaurar fuerzas tras un ayuno de varios días. Solo queda esperar al sorteo de las rivales. Brigitte Wagner ha tenido suerte. En las eliminatorias no va a enfrentarse a ninguna de las favoritas. El primer combate es contra una luchadora marroquí. Brigitte Wagner se impone desde el primer momento, logrando varios puntos. Gira la pierna. Otra vez, vamos, gírala. La marroquí no tiene nada que hacer frente a la superioridad técnica de la alemana. No extiendas tanto el brazo derecho. Un puntito más. Brigitte. Solo uno, Brigitte. Brigitte Wagner vence por 10 puntos, un resultado que no le viene nada mal para la autoestima. A fin de cuentas, es el primer gran torneo tras la lesión. Un descanso tras la exitosa eliminatoria. Ahora les llega el turno a las colegas de equipo. Su compañera Cristina Oertli no logra calificarse. El equipo sufre con ella.